disfrutando ese momento, esa ilusión que nos da la vida, que nos regala Dios, de volver a pisar un escenario. Si algo me hizo sufrir todo este año que pasó, y bueno, y que sigue vigente, porque tenemos que seguir cuidando. Si algo tengo que agradecerle a la vida es volver a estar pisando un escenario. Oiga, ¿cómo ha pasado justamente todo este periodo? A lo mejor ustedes, pues de una dinastía muy conocida, los hermanos Castro, a lo mejor ha compuesto canciones. ¿Qué es lo que ha hecho? No, he estado muy deprimido, muy angustiado, como todo mundo, preocupado por el pésimo manejo que hicieron de la pandemia. Somos el tercer país del mundo. Y el primero con más muertos médicos y gente personal, en fin, una serie de barbaridades que se cometieron y que se siguen cometiendo, pero bueno, todo eso ha sido muy apreciado, y no nada más para mí, para toda la gente que vemos en la televisión, en el periódico diario, que aumentan los muertos, que son más de miles, y que ya estamos en el cuarto de muertos, pero los que aparecen, los que no aparecen son mucho más, creo que rebasan el 1 millón. Todo eso es, me imagino que deprimente, preocupante, entristecedor, dramático para toda la gente. Entonces, tener la oportunidad de poderles hacer olvidar un ratito de ese problema tan grave que estamos viviendo en México y en el mundo entero, es muy satisfactorio regalarle sonrisa a la gente en estos momentos. Creo que es un regalo de Dios. ¿Qué planes, qué proyectos vienen para usted, aparte de que nos coge la pandemia como anillo al dedo? Tengo una propuesta de Televisa para un programa de televisión en el que voy a participar, y esto me hace muy feliz volver a la televisión, pero no puedo decir más. Finalmente, ¿cómo ha superado en menos de 2 años la muerte de sus dos grandes, de los hermanos Castro, de sus hermanos? Y también superé la de Jorge, que fue hace 10, después hace Gualberto, hace como 2 años. Lo de Gualberto fue tremendamente difícil, porque sucede que era mi pareja artística. Durante 30 años trabajamos y cantamos juntos. Fue muy difícil, pero se presentó justo en el momento que yo estaba por entrar a hacer Sugar. Y Suga fue algo que me hizo muy feliz artísticamente, y el haber tenido esta compensación de la vida. Pierdo a mi amor, pero recibo la noticia de que voy a trabajar en algo que nunca había hecho en mi vida, que era una comedia musical, y que estuve muy bien, sin falsas modestias. Entonces eso me ayudó a soportar la carga. La que ha sido tremenda, la que ha sido una losa para mi existencia, ha sido la muerte de Arturo Castro, que es mi maestro, mi amante, mi cómplice, mi compadre, mi primo, mi maestro. Y si no hubiera existido Arturo Castro, tampoco hubiera existido Benito. ¿Cómo celebra ahorita la vida? Porque es un regalo en estos momentos de esta situación, pero creo que el tener vida y tener salud es algo que debemos agradecer. ¿Cómo celebra Benito Castro? Dándole gracias a Dios mañana y noche por un día más de vida. Así lo celebro, dándole gracias a Dios. No hay más. Muchas gracias, señor Benito Castro. ¿Podría mandar un saludo a Arriba el Telón TV, que cumplimos 2 años en marzo, las acabamos de cumplir? Arriba, arriba Benito Castro, arriba
y nos cogió la pandemia con anillo al dedo, y arriba el telón, que ya lo vamos a abrir para que hagan ustedes el favor de venir. Enhorabuena, muchas gracias, señor Benito.